¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Saya Budget. En esta ocasión les quiero platicar acerca de algo que me pareció bastante interesante porque recientemente me volví suscriptor de un canal de una persona que se dice llamar exagente de la CIA. Como ustedes saben, tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos en Bando, en Estados Unidos. Y en este caso en particular me sorprendió cómo es que este exagente, que desconozco por qué sea exagente, dice algo respecto a México que me parece completamente equivocado, absurdo y francamente decepcionante viniendo de alguien de la CIA. Voy a poner aquí el enlace a su canal porque no quiere decir que todo lo que diga esté mal. Tiene muchos videos, muchas, pues seguramente cosas interesantes que ofrecer. Pero en este video en particular quiero hablar acerca de un análisis que hizo acerca de dos personas que estaban viajando desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de México en auto y fueron pues emboscados por un grupo armado. Es cierto que muchísimas personas pues tienen la idea de que México es un narcogobierno y que pues hay demasiada inseguridad y que pues conozco inclusive personas en Estados Unidos que la simple idea de decirles que vengan a México les causa cierto temor, aunque la mayoría de estas ideas vienen pues lamentablemente de la ignorancia, porque no quiere decir que no haya inseguridad, pero por supuesto que también hay lugares extremadamente seguros, es muy bonito venir aquí, de hecho hay una gran cantidad de turismo, y hay personas que viven, nacen y mueren sin necesidad de haber visto ningún tipo de conflicto de ninguna clase. Hay zonas realmente muy tranquilas, muy bonitas, y las zonas en las que sí existen cosas peligrosas, pues están muy localizadas, es decir, todos conocemos esas zonas, y sabemos cuándo meternos y cuándo no. Así que en este caso en particular, este agente, inclusive antes de analizar el video, se anima a criticar a México diciendo que, para empezar, es México y que él recomienda nunca venir para acá, que es una locura y que él jamás vendría a México. Porque, bueno, por un lado se supone que como agente de la CIA ha viajado por todo el mundo y probablemente tuvo algún acontecimiento que lo traumó en este país. Pero se me hace bastante poco profesional que haga ese tipo de comentarios nada más basándose en su propia experiencia, debido a que, repito, pues cualquier persona que vive en México me podrá dar la razón. Sí, es cierto que hay lugares muy peligrosos, pero también hay zonas extremadamente tranquilas. Y bueno, pues para empezar, aquí no existe lo que existe en Estados Unidos, ese incremento de violencia exacerbado, de locura total, donde los niños van a las escuelas y lastiman a sus compañeros, que cada vez es más común. Eso no sucede aquí. Como ya les he platicado en el video de la delincuencia, y bueno, creo que le llamabas la seguridad es endémica, pues me refiero a que cada país y cada región tiene su manera de vivir la violencia, y este es un claro ejemplo. Nuestra violencia es muy diferente a la de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que este agente de la CIA, simplemente porque sea de la CIA, tiene la razón. Y habrá quienes me digan, bueno, es que ¿cómo vas a contradecir a un agente que de la CIA? Igual él sabe cosas que tú no. Pero bueno, recordar que yo también he trabajado con gente de gobierno aquí en México, con inteligencia naval y demás, y les puedo decir que sí, hay cosas muy, muy tristes, pero también hay este cuate, lo único que está provocando es que la gente de Estados Unidos y sus propios suscriptores le tengan mucho miedo a México, no quieran venir a turistear, a pasarla bien. Y pues en realidad está totalmente sesgado. Cuando después de estar criticando a México, diciendo que pues para empezar es una locura venir aquí y que él jamás vendría, después se anima a ver el video, la primera parte, en donde se ve que hay dos personas manejando un auto en medio de, me parece, Chiapas, y están perdidos, están francamente pues asustados, no saben qué hacer, y de repente de la nada llega una camioneta blanca con hombres armados. En ese momento ya pues estaban realmente paniqueados, tenían muchísimo miedo, no sabían qué hacer y uno de ellos le grita al otro que acelere, que se vaya, que acelere con todo, ¿no? Y el otro pues se para. En ese momento para el video este agente y empieza a decir que lo más importante en ese tipo de cosas relacionadas a la seguridad, si te llega a pasar algo parecido, es huir. Lo más importante es huir, escapar. Ponerle a todo al acelerador y tratar de, pues sí, de no parar. Y bueno, pues él está muy como firme en esa idea y comenta, de hecho, como ahora sí que
haciendo uso de su propio expertise y diciendo que él es una persona con muchísima experiencia y que muchas agencias del gobierno y de muchos otros países lo buscan para dar este tipo de cursos, se anima a decir que es lo mejor, que es lo más importante, porque de otra manera seguramente los van a matar o seguramente los van a secuestrar. Bueno, entonces le vuelve a dar play al video y resulta que estas personas armadas, cuando llegan con ellos, les preguntan quiénes son y pues al darse cuenta que eran turistas con miedo, pues se dan cuenta que estas personas no eran de ahí y simplemente les dicen tranquilo, relájense, no sigan adelante, esta zona está prohibida, regrésense por donde vinieron. Y pues tranquilamente se fueron. De hecho, se dan la mano. Cosa curiosa, cuando vuelve el agente de la CIA a hablar acerca de este tema, él, de alguna manera que no entiendo, sigue en la misma postura. No, ellos debieron de haberse ido, me mantengo en mi postura, debieron de haberse ido, este es un caso extraordinario, es único, tuvieron muchísima suerte y bla, 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 bla. Bueno, pues esa idea que tenemos acerca del mal, de que el mal simplemente es mal porque sí, está demasiado demasiado sesgada por, pues no sé, si sea Hollywood o por lo que vemos en la televisión o las ideas que nos hacemos. Normalmente las personas, para hacer algo, tienen un objetivo, una misión, un algo. No nada más actuamos como animales. Habrá algunas excepciones, ¿no? Personas que tengan alguna enfermedad y demás. Pero en la gran cantidad de las ocasiones, inclusive se habla aquí en México, por ejemplo, de poblados enteros o comunidades enteras que apoyan a sus propios narcotraficantes porque ellos les dan trabajo, los tratan muy bien, los apoyan. Y no quiere decir que sean personas que sean malas. Simplemente pues están a veces metidas en ese medio. De hecho, muchas personas que trabajan en ese tipo de organizaciones están ahí a la fuerza. Y bueno, pues ya, el punto es de que estuvo equivocado esta persona porque pues evidentemente estas personas que ni siquiera sé quiénes hayan sido, al darse cuenta que no eran ni siquiera de ahí, que no eran reporteros y que no sé, nada por el estilo, los dejaron ir. Y créanme, ¿qué hubiese pasado de haberle hecho caso a este super experto de la CIA? Obviamente, si tú estás en un automóvil en una zona en la que no deberías estar, te ven o te piden el alto y te vas corriendo y esas personas están armadas, pues obviamente te van a disparar, obviamente te van a buscar porque van a asumir que eres una persona no grata. Es lo mismo hasta con los animales. Si te encuentras con un animal peligroso, lo primero que debes evitar es echarte a correr, porque obviamente te va a tomar como una víctima, como una posible, pues ahora sí que como su alimento, y se va a echar a correr detrás de ti. Aquí es exactamente lo mismo. Si alguien huye de la nada, pues obviamente vas a pensar lo peor. Así que afortunadamente el cuate que estaba en el volante no le hizo caso a su compañero, se mantuvo ahí y todo estuvo muy bien. Porque de otra manera, de haberle caso, hecho caso a este experto, disculpen, ya no habría podido contar esta historia. Y claro, no todo es matemáticas, habrá circunstancias en las que pues, las cosas sean diferentes. Pero no es tan fácil como decir las cosas son de esta manera o de esta otra. Para ello es importante aprender a analizar el entorno, aprender a utilizar. Si vas a viajar a otro país, trata de aprender un poquito acerca de cómo está la violencia endémica en ese lugar, cómo se maneja la inseguridad y todo eso. Y también trata de siempre estar con los ojos abiertos y analizar todo tu entorno para poder más o menos tomar las decisiones más pertinentes. Y no simplemente dejarte llevar por las emociones y echarte a correr porque la gente dice que México es horrible. No es así. Y bueno, pues espero leerlos aquí en los comentarios. Pásenla muy bien y nos vemos en un próximo video, Budgets.